Hola, soy Lady Astaroth. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos podemos hablar marcando el 91-838-80-28. Hoy vamos a abrir una serie que se llama Cristales y Piedras de Poder. Vamos a empezar con la limpieza. Es importante limpiar los cristales tan pronto como los obtienes y de forma periódica, diaria, semanal, quincenal o mensualmente, dependiendo del uso que le des. Cuando un cristal se ofrece como regalo, este ha podido ser programado especialmente para ti, con energías específicas. En este caso, la piedra puede no necesitar esta limpieza inicial. Aquí deberías utilizar tu intuición y tu sensibilidad para decidir cuándo realizar esa limpieza. Para eso hay varios métodos distintos o técnicas diferentes. La más conocida es la limpieza de agua con sal, que consiste en poner dos o tres dedos de sal de roca dentro de un recipiente, puede ser una taza, un vaso, un cuenco. Jamás utilizaremos ni metal ni plástico. Y después colocar encima de la sal los cristales, procediendo a llenar el recipiente con agua, cubriendo los cristales por completo. Para que la limpieza sea más efectiva, al menos la primera vez, deberían permanecer de 12 a 24 horas. Pero si es necesario, puedes tenerlas ahí hasta un máximo de una semana, sumergidos en el agua con sal. Yo siempre recomiendo hacerlo a la luz de la luna llena. Otra técnica que puedes utilizar es limpiar los cristales bajo el agua corriente del grifo, siempre fría, durante nada, unos minutillos. Al mismo tiempo, intenta visualizar cómo toda la energía negativa de ese cristal o de esa piedra se va con el agua. Esta técnica la puedes practicar también en el mar, donde rompen las olas, o bien en el agua de un río, de un manantial. Siempre tienen que ser corrientes de agua. Otra forma de limpiar los cristales o piedras es utilizar la parte superior de un incienso y dejar que el humo los purifique. Aunque la limpieza del agua salada es considerada como una de las mejores y más completas formas de limpiar tus cristales, debes saber que este método debe ser evitado en ciertas piedras o minerales o cristales, ya que puede tener un efecto adverso sobre ellos e incluso cambiar su apariencia y sus propiedades. Estas piedras son el ámbar, la esmeralda, el lapislázuli, el ópalo, la pirita, la hematita, la malaquita, turquesa, cuarzo citrino y amatista. En estos casos es mejor limpiarlas con arroz. Simplemente coloca en un envase, que no sea metálico ni de plástico, un poquito de arroz y pones las piedras encima. Yo las dejaría un día, 24 horas. También puedes limpiar tus piedras al sol o a la luna. Las fases adecuadas en estos casos, en la luna, o más recomendables, son la luna creciente o luna llena. Vamos a seguir viendo igualmente cómo descargar, cómo cargar, cómo programar esos cristales y esas piedras en futuros videoconsejos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com. Recuerda que si quieres hablar conmigo directamente, por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 80 28. Un beso y hasta mañana.